Listo, tarea terminada. Eso estaba muy fácil. Bueno, me queda un poco de tiempo. Voy a ver si entro un rato a Stack Overflow para poder ayudar a las personas. A ver. Uy, esta pregunta es muy sencilla. Bueno, vamos a ayudar. Listo, pregunta resuelta. Lo bueno es que la aceptaron rápidamente. Bueno, no era nada complejo. Y otra cosa que no entiendo es por qué la gente dice que promociono mucho mi canal. La verdad no lo sé, pero tendrán sus razones. Cierto, me había olvidado que tenía que revisar el código de Oscar, Oscar Sánchez. Lo bueno es que Oscar es un chico responsable, así que seguramente ya debe haber terminado. Many hours later. Pero qué raro, ya pasó más de una hora y no me escribe. Mejor le voy a mandar un mensaje. Un mensaje de Diego. Oye, bro, ¿tendrás el código de buenas prácticas? Código. Ah, ya me lo había dejado desde el fin de semana. No creo que esté tan difícil. A ver, yo digo que sí se lo alcanzo a terminar en una hora o dos y ya regreso a jugar un rato. Many hours later. A ver, por fin me llegó. Después de bastante tiempo, por fin Oscar lo envió. Ahora sí, vamos a revisar el código. A ver, Oscar, te dije que uses las buenas prácticas y tienes muchos errores. Damn. Bueno, al margen de eso, acá te falta autocompletar el método de onPressed. No le has puesto el método. ¿Qué más? No estás usando constructores constantes. Tienes textos así en duro. ¿Qué más? Este método ni siquiera lo estás usando. A ver, si ya sabes que es del tipo container, ¿por qué le pones el tipo nuevamente? Bueno, Oscar, creo que vas a volver a hacerlo porque esto no está funcionando. ¿No habrá algo que pueda bajar para poder detectar esto más rápido? Si no, no me va a dar tiempo. Claro que sí, Oscar, hay una mejor forma de detectar esto usando el análisis estático. Mira aquí, esta es la página que la voy a poner en el enlace del video también. Por defecto, Flutter ya trae un linter, pero muy básico, en el cual nos puede detectar errores en tiempo antes de la compilación. Así podemos fácilmente poder escribir un mejor código. Miren. Si volvemos a revisar el código de Oscar, encontramos que en Problems nos dice qué cosas necesitamos añadir o agregar para mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, el parámetro onPress no está definido, ¿ok? Entonces lo corrijo, onPress, y bueno, acá debería ir un método, ¿no? Ya, uno menos. Ahora me dice otro error. Hello World no está referenciado o no está siendo usado. Este método no está siendo usado, entonces ¿para qué lo tengo aquí? No, me dice, oye, quítalo. Es un warning. Entonces es una advertencia. Lo quito y se arregla el error. Pero hay unas formas de escribir mejor código que no te las dice directamente a menos que usemos ciertas reglas, que activemos ciertas reglas. El problema es que no todos conocemos esto. ¿Cómo podemos escribir un mejor código pero no estar memorizando todas esas reglas? Y porque se nos puede pasar. Cuando trabajamos en equipo, se nos pasa. Así que una forma de hacerlo es la siguiente. Si vamos al pubspec, vamos a encontrar, al pubdeck, perdón, vamos a encontrar que si buscamos por la palabra lint, vamos a encontrar muchas reglas, por ejemplo aquí este package, que ya tiene reglas incluidas. Tenemos otro como el very good analysis, el linter, hay una muy estricta que es la de effective dart, tiene unas reglas muy estrictas para seguir en cuanto a legibilidad de código, sintaxis, son muy estrictos algunas. En esta ocasión vamos a usar Very Good Analysis. Entramos al package, es muy sencillo, miren las instrucciones que te dice. Le agregas como dev dependency o dependency de acuerdo a cómo lo vas a usar. Vamos a usarlo como dev dependency. Luego crear un archivo analysis options en la raíz e incluir el archivo, ¿no? Si queremos una versión específica o si queremos la última versión, ¿no?
Es eso, nada más. Y listo, vamos a añadirlo ahora a nuestro proyecto. Ok, yo estoy en el proyecto. Ahora sí voy a mi pubspec y voy a añadir endeavDependencies a Very Good Analysis. Y es la versión 2.1.0, me parece, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer luego de importar este package es crear el archivo. Wow, me dice que está en nil safety, así que este proyecto todavía no está habilitado, así que voy a poner any para que me traiga la última dependencia compatible. Ok. Lo ideal es que ustedes pongan el número de versión de acuerdo al proyecto que están usando, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a crear un archivo que es el analysis options YAML. Ya está. Y lo único que tenemos que hacer es hacer el include de las reglas de este package que es Very Good Analysis. Ok, entonces guardamos. ¿Y qué sucede? Uf, me saltó todo. Miren cuántos, no diría errores, pero cuántas advertencias para mejorar el código tengo, ¿no? Voy aquí y tengo, miren esta, que tengo que documentar este widget o clase que es pública. Podemos solucionarlo documentando. pero obviamente una buena documentación, o en todo caso hacerlo privado si es que no lo voy a usar, ¿no? Si es que no lo voy a usar en otro lado, no, no sabes poner. O sea, ya ustedes ven cuál opción eligen, pero bueno, te está dando una advertencia, cómo podrías mejorar el código. ¿Qué más? Bueno, lo voy a dejar con este comentario. Igual para todos, ¿no? Hay una forma también de ignorar la advertencia. Así, aquí LIDE te dice, este tipo de advertencia es la Public Member API Docs. No es recomendable, lo mejor es seguir lo que dice este linter. ¿Qué más? Otra, acá me dice, ¿no? Oye, debes usar const, ¿no? Entonces, ok, const, me olvidé del const. Porque a veces muchos nos olvidamos cuándo podemos usar const, ¿no? Úsalo cuando puedas. Vamos a dejar estas, las de documentar. Obviamente cuando es un campo público, perdón, también tenemos que documentar el campo, pero con una buena documentación. No voy a poner, this is a title. Después, miren cuántos cons me faltan aquí. Me falta el constructor. Prefer cons with constructor. Aquí. Ok, te voy a dar el constructor constante. Ya está. ¿Qué me dice? Ahora documéntalo, ¿no? Document. Bueno, le agregan la documentación que corresponde, ¿no? Constructor, etcétera, ¿no? Esto es solo un ejemplo para ir viendo cómo me va mostrando las advertencias, ¿no? Aquí puedo usar cons, ¿ya? Para optimizarlo. Aquí también, bueno, hay un montón de correcciones que estos linters nos ayudan, ¿no? Ya no tenemos que estar memorizando, Oscar, ya no tienes que estar memorizando todo, cuándo, cómo debes mejorar el código. Simplemente agrega un linter a tu pubspec, tú elige, en este caso he elegido Very Good Analysis, pero hay muy buenos linters también, en el cual te dice, ¿no? Las mejores prácticas. En este caso, miren, aquí en teoría puedo agregarle cons a todos, miren, pero acá me dice que le agregue al de arriba y es suficiente para que los hijos sean cons también, ¿no? No es necesario, que ya no me marque el error, ¿ven? Acá me dice que evite, esta está muy buena, ¿no? Que evite líneas más largas de 80 caracteres. ¿Cómo soluciono esto? Le pongo una coma nada más aquí y ya está, solucionado, ¿no? Y así ustedes pueden darse cuenta de todos los errores que pueden, o mejores prácticas que pueden usar gracias a estos linters. Y es bueno para trabajar en equipo también, ¿no? Y para tener un buen código, aquí el const también va arriba. A ver, ¿cómo va esto? Ya está. Y bueno, de repente también ustedes a veces ven que el linter que usan es muy estricto y no quieren, digamos, seguir todas las reglas porque, ¿por qué no? Porque su equipo lo decidió, porque al final es una decisión de equipo por proyecto. Entonces también hay una forma de deshabilitar o habilitar incluso algunas reglas más. Miren. Aquí estamos. Incluso en la misma descripción del package de este Very Good Analysis, dice cómo suprimir los links. Bueno, acá te dicen los ignore. Cómo puedes ignorar por archivo incluso, ¿no? Ignore for file. No solamente porque un archivo puedes tener varias clases, si no tendrías que agregarle un ignore a cada uno, pero esto puedes ignorarlo por archivo para que ignore toda esta regla para este archivo. Y aquí también cómo puedes añadir, ¿qué dices? Para suprimir la regla para el proyecto entero, ¿no? Incluso para el proyecto. Pero mejor entrar a la documentación que provee Flutter o Dart, en este caso, y en la cual es muy amplia esta documentación. Acá te dice qué puedes hacer, las reglas, stricter types, checks para que chequee los casting. ¿Qué más? Podemos habilitar o deshabilitar ciertas reglas. Aquí, ¿dónde estamos? A ver. Aquí está. Si queremos habilitar reglas individuales,
Bueno, aquí están, son nombres, son prefijos, perdón, son nombres ya definidos. Ahora les voy a pasar el link y podemos, este es habilitar y este es deshabilitar, ¿no? Linter rules, acá le ponemos false, acá true, y podemos excluir también ciertos archivos o grupo de archivos que no queremos que sean evaluados por esta regla, ¿no? Que quizás puede ser código generado, obviamente. Ya que esta también te da las instrucciones para ignorar por archivo o ignorar por clase, ¿no? Ignorar también así asignaciones, etcétera, ¿no? Podemos personalizarlo como nosotros querramos, pero obviamente estos packages ya de estos linters ayudan mucho, ¿no? Entonces, miren, aquí están las reglas, todas las reglas posibles y con su descripción, ¿no? Para qué sirve, en la cual podemos incluir o quitar, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y son un montón. Les voy a dejar los links en la descripción del video. Espero que haya quedado claro esto, cómo podemos mejorar nuestro código, tener un mejor código con buenas prácticas usando algún linter, ¿no? Cualquiera. En este caso, Very Good Analysis. Pero bueno, es decisión de ustedes y de equipo, ¿no? Y bueno, creo que eso fue todo. Y Oscar, dime, ¿qué te pareció? ¿Te ayudó de algo? ¿Te sirvió? Cuéntame. No creo que le importe ese juego un poco. ¡Hala!